Fíjese que Teotitlán del Valle está ubicado aproximadamente a 30 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca. Esto es realmente muy cerca, son entre 20 o 25 minutos más o menos de camino. Realmente es poco el tiempo que hacemos, y aquí es donde podemos encontrar todas estas artesanías maravillosamente hechas y trabajadas por artesanos mexicanos, sobre todo de aquí del estado de Oaxaca. Vamos a ver y a conocer los tapetes, la ropa, todo lo que se hace, como les había mencionado, con productos totalmente naturales. Y bajo la voz porque no sé en qué momento van a comenzar a dar una explicación de cómo se hace el trabajo en uno de los talleres, además de que también las personas que se encuentran en ese lugar, muchas de ellas aún siguen hablando el idioma zapoteco o en algunos casos también el mixteco. Como pueden ustedes observar, las artesanías están muy bonitas, y aparte fíjense que nos comentaban que son totalmente duraderas, y ya nos están explicando cómo se hace este proceso. Carpal tunnel. Yes, the time to do this perfect is like probably 3 months or 100 days, just for the weaving. So is this a pattern that's been passed down in his family? Yes. Okay, we got another different style to work, to weave, okay? We got sticks, the patterns. It's for the tree of life, okay? Esto es para un árbol de la vida. Usamos también estos. Estos son diseños con curvas. These are curved lines, okay? And how we work with this? ¿Cómo es que trabajamos con esto? We have to put this under the tree, okay? Into the base, abajo de la base. Entonces, lo que hacemos, we start to tracing. Tracing. After the tracing, we keep the design intact. And we got to follow all the different lines and all the different colors, okay? Lo ponemos por debajo estos patrones, lo calcamos con puntitos. Entonces, cuando lo quitamos, podemos ir siguiendo todas las curvas, todas las líneas o todos los diferentes colores. Muy bien. Ahora, por favor, vamos a la parte de arriba, vamos a ver lo que son los pilares. Let's see the ice cream. So you can get, okay, you can get close behind to this loom. And we will see, you can see how the weaver is working here. Or what he's making now. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Ok, buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de lo que es lo que son los colores. Muy bien. Voy a dar un poquito de los que son los colores, voy a platicar cuáles son los diferentes pigmentos que usamos, cuáles son posiblemente plantas, cáscaras y probablemente algunos insectos, ¿ok? Vamos a hablarles un poquito de esto. Bien, el primer paso que hacemos es comprar la lana. Sí, es el del borrego merino, que viene de Australia. ¿Sí? ¿Pero importan? Sí. Sí, porque es que es una lana muy, muy suave, es muy larga y es muy fácil de trabajarla. Muy bien. Ok, después de que compramos la lana, lo que pasamos posteriormente a hacer, pasamos a los ríos, la lavamos en los ríos, en estos basquetes, en estos canastos. Necesitamos usar estos canastitos para lavar la lana. Metemos el canasto en el agua, lo tallamos y el agua sucia sale por los orificios. Muy bien, pero ¿cómo lo lavamos? Lo lavamos con un jabón prehispánico. ¿Es lo que se llama lejía o lo que decían lejía? No, esto es parecido. Esto es, le llamamos amole. Es un jabón, es como una papa, como una jícama, muy bien. Es amole, es un jabón prehispánico. No huele a nada. Esto es raíz. No, no huele, es una raíz, sí.
No huele a nada, pero tiene un sabor muy amargo. ¿Así? Sí, tiene un sabor muy amargo. Parece jengibre. Sí, parece jengibre, pero el jengibre es más, son pedacitos más pequeños. Sí. Gracias a este sabor amargo que tiene este jabón, nos ayuda a proteger la lana de los insectos. Los insectos ya no vienen. Y después de lavar la lana con este jabón, la lana ya no encoge. Ahora el siguiente proceso que se hace es el cardado. El cardado de la lana o el peinado de la lana. Se hace este peina la lana de esta manera. El propósito de este trabajo es en que todas las fibras queden a una sola dirección, queden peinadas para un solo lado, muy bien. Este trabajo se tiene que hacer aproximadamente entre unos 20 y 25 minutos, muy bien. Y es solamente trabajo de las mujeres, de las muchachas, ¿ok? También, ¿por qué? Porque los hombres a veces lo que queremos utilizar es la fuerza. Sí. Y necesitamos mucha paciencia, más delicadeza. Uh-huh. ¿Alguien quiere intentarlo? Sí. Lo va a sostener así y lo va a hacer muy, muy suave. Suave, como que lo va a hacer un poquito en ángulo. No. Y un poquito en ángulo. Y conforme como lo va testeando, lo va poniendo parejo, parejo. Ah. ¿Es esto? No, lo vas a sostener de esta manera. Lo vas a hacer muy suave. No, pues es tosco. O sea, el movimiento es tosco. Sí, pero tienes que como recargarlo para que... Exacto. Y lo tienes que hacer un poquito como en ángulo para que... Y luego poco a poco, pues, como le vas agarrando, lo vas poniendo parejo. Ya. ¿Como cuando peinas al perrito? Algo así. No, pero aún así sí se requiere paciencia. Sí, es mucha paciencia. Pero aparte sí es pesado, no es tan... Sí, es, por eso es la razón por la que las mujeres lo hacen. Porque okay. Es uno de los trabajos más sencillos. Podría decir. Sí, de paciencia. Sí, para hacer todo este tipo de diferentes grises que tenemos aquí, todos estos grises, lo que hacemos desde un principio, se combinan dos diferentes colores desde que se está haciendo el cardado, ¿ok? O sea, de esos grises no es... ¿You want to work? En esos grises no estás utilizando ningún ningún tipo tinte. de tinte. Todo es natural. Todo es natural. Ese es natural. Ajá, todos son naturales. Para estos grises, lo que se hace desde un principio, como les comento, sí, se mezclan los dos colores, el blanco y el negro, para poder hacer las diferentes gamas de grises. Vamos sacando. Vamos a tratar de hacer el hilo. Ahora vamos a ver que aquí no necesitamos hacer ningún tipo de nudo. Todo va a ser a base de torsión. Ok, después de que se completa una pieza grande de hilo, cuando completamos una pieza que es como unas tres veces más grande que esto, se saca del uso de este fierrito que tenemos aquí. Luego lo pasamos a la rueda. Lo giramos para poder obtener cualquiera de estas madejas. Tenemos diferentes tipos de grises. Los tenemos que hacer cuando se combinan los colores, ¿bien? Desde el cardado. Aquí vamos a ver... que aquí tengo un color negro natural. Este es el negro natural. En mi mano izquierda tengo un negro que ya está pintado, porque el color negro natural es más como un color café, ¿ok? ¿Cómo es que hacemos este color negro? Lo que usamos son las semillas del huizache. ¿El huizache es el arbolito de espinas? Sí, exactamente, ¿verdad? Es este. Este es el huizache. Con estas semillas, es que obtenemos el color negro. Lo tenemos que fermentar.
por unas 3 semanas. Cuando se fermenta, suelta el color, entonces el color es lo que usamos para obtener el color negro. El negro intenso. Muy bien. O sea, nomás remojando. Ahora vamos a ver, sí, the browns. All these shapes of browns. Usamos igual, exactamente esto, las cáscaras de la nuez. Esto es exactamente el mismo proceso que las vainas del guisache. Lo tenemos que fermentar para obtener el color. Después de obtener el color, es el que se usa con agua hirviendo, muy bien. Esto es para los colores cafés. Y de esta manera es que nosotros usamos todos los colores, como pueden ver, todo es natural. Para explicarles por último que para fijar los colores, se fijan al día siguiente con sal de mar, con vinagre blanco, se dejan otra vez, después de que se pintan, se dejan otra vez en agua caliente, se ponen vinagre y se fijan los colores, vemos que los colores no van a ya desaparecer. Va a quedar permanente, si ya no desaparece. Ya no va a decolorar. No, ya no van a quedar. Puede durar más, perdón, ¿puede durar más tiempo el color natural que un color sintético en sí, la lana? Sí. Sí, 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 mucho más garantizado, ¿eh? Okay. De hecho, cualquiera de estas piezas, si tú las, claro, si las dejas directo en el sol, sí es probable baje que, sí, la intensidad. Que baje el color, pero los colores siempre van a permanecer, no van a salir. Los carpetes tienen una durabilidad mínima de unos 30 años. Claro. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí. Sí, a ver. ¿Quién es Nelson Pérez? Mi primo. El que estaba atendiendo el otro grupo. Sí. Ah, ok. Es que estoy viendo yo. Ustedes están reconocidos ya en sí. Un nivel. Sí, de hecho han venido gente de New York Times, de National Geographic. La última visita que tuvimos fueron los de Coco. Los de Disney Pixar. Sí, ellos vinieron aquí está todo el equipo de producción, aquí estamos con Adrián Molina, aquí están las cartas de reconocimiento con Coco y algunos reconocimientos también. Sí. ¿Qué fue lo que hicieron para la película? Grabaron parte de la película aquí, de hecho salieron algunas de las piezas en la película, donde sale en películas, donde el perrito está en el altar y jala y sale unos tapetes de aquí, sí. También los alebrijes con el señor Jacobo también. ¿Por eso es en Tilcajete? En San Martín. Tilcajete, sí, ya ven que los alebrijes que vuelan, ¿sí? Sí. Fueron de allá también. Maravilloso. Somos una de las familias que fue inspiración de la película. Ok, felicidades. Ok, okay, gracias. Okay. Vamos a ver los carpetas, vamos a ver abajo. Las clásicas plantas de plátano que aquí deben darse que mucho. Están bien padres, sí, bien, aquí deben darse mucho por el clima que favorece mucho habiendo agua y sol, las plantas son felices, ¿no? Exacto. Mira nada más qué bonita entrada con lo que te topas. Cantidad de tapetes, de cosas bordadas. Oye, no, bordada, ¿cómo se le llama? No es bordado. Es tejido, ¿no? es tejido de lana. Y mira, por ejemplo, nuestro amigo nos puede decir. Sí, lo que te quería mostrar, Jorgito, la réplica del cuadro de Rivera, ve nada más. Ah, sí, está bien bonito. Los alcatraces con la mujer de espaldas, ve nada más. Digo, aquí la pusieron bastante decente, porque ya ves que Diego Rivera normalmente las pintaba sin ropa.
a mujeres voluptuosas, pero sin pero ropa y bonito. Siempre. Pero hoy nada más que padre. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de lo que venden aquí, de lo que hacen ustedes, por favor. Pues como ya vieron un poco de las carpetas, ya vieron la demostración, los colores que usamos, cómo es que se usa los colores, la lana, cómo se trabaja, ya vieron el proceso del tejido. Ahora, como pueden ver, las diferentes piezas que tenemos. Por ejemplo, el tapete azul que tenemos ahí es una réplica de las ruinas de Mitla. Ah, ok. Eso representa lo que son las diferentes generaciones, lo que es la Greca. Representan desde lo que es el bisabuelo, el abuelo, el padre, el nieto, el bisnieto, y así sucesivamente, generación tras generación. Tenemos unas figuras, permítanme. ¿Y como cuánto cuesta un tapete como ese de azul? Este está en 18 mil pesos, sí, que son como $900. Sí. Bueno, es que realmente el proceso es muy tardado. ¿Cuánto tiempo te llegas a tardar en hacer un tapete de esos? Ah, posiblemente te puedes tardar como unos 2 meses y medio a 3 meses en una pieza de estas. ¿Y todo es hecho a mano? Todo es hecho a mano. Y con lo bueno, como ya nos habías explicado, los colores son naturales, ¿no? Todo se sacan natural, totalmente sí. desde animalitos, desde plantas, raíces. Raíces, hierbas que se colectan en el campo. Claro, sí. Y esto nos da una garantía de que los tapetes van a durar muchísimo tiempo, mucho más que un material sintético, ¿no? Claro que sí, sí, nuestras piezas tienen una garantía por mínima de 30 años. O sea, si yo me llevo una pieza, me va a durar en mi casa 30 años con el mismo color, no va a haber variación. Claro, va a haber una pequeña variación al uso, ¿verdad? Claro. Pero, normal, como pero es un desgaste normal. Claro. De hecho, se te entrega un certificado para garantizar la autenticidad de las piezas. ¿Y cómo se lava esta lana? Es muy fácil de lavar, solamente con agua fría, un cepillito, jabón neutro, y el tapete ya no va a encoger, ya no se va a desgastar los colores, el tapete, los colores van a seguir permanentes todo el tiempo. Ok. Oye, ¿le deseamos a la gente que ustedes participaron en la película de Coco de alguna manera? Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, vino, tuvimos la oportunidad de tener al equipo de producción de Disney Pixar, ¿bien? Fuimos una de las pocas familias que fue, o una de las muchas familias que fue inspiración para la película, como por ejemplo en Pijajete con el señor Jacobo Los Alebrijes, y aquí con nosotros, con mi primo el señor Nelson, inspiración con nuestros tapetes. Okay. Oye, pues, ¿en dónde pueden encontrarlos la gente que venga desde cualquier parte del mundo? Pues estamos ubicados a 1.5 kilómetros en la población de Teotitlán del Valle, a unos 40 minutos de la ciudad de Oaxaca. Okay. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel. Okay, la gente Miguel. Pregunta por quién o cómo. Ah, sí, taller artesanal es del señor Nelson Pérez. Del señor Nelson sí. Pérez, aquí encuentran. Y únicamente hacen tapetes. O sea, sí, tu especialidad es hacer tapetes. Sí, tapetes y algunos rebozos también. Rebozos. Sí, wow. Sí, y haces, digamos, réplicas de algunas obras importantes. Sí, claro. Y aparte sí. haces diseños sí. totalmente exclusivos. Exclusivos, sí. Sí, podemos, como por ejemplo, algunas réplicas, como les estaba explicando, diseños zapotecos. Zapotecos. ¿Tú hablas zapoteco? Muy poco. Muy poco. Sí, sí, no, ¿nos puedes dar la bienvenida en zapoteco? Ah, muy bien. Les dejo con el señor Nelson Pérez. Ah, Nelson. ¿Qué tal? Felipe Cruz y Jorge Carvajal. Muy famoso, Nelson. Gracias. Claro. Muy amables. Mira, venimos del programa Mochileando Ando. Muy bien. Y sí. Pues estamos disfrutando de, claro de todas sí. las artesanías que nos presentas. Nos gustaría y nos encantaría que le mostraras al mundo el maravilloso lenguaje zapoteco. Gracias, y si nos puedes supuesto, decir algunas palabras. Les voy a dar una bienvenida. Por favor. Sacchiturate, tu sate, tu. Știi să ne iubte, tu te să tu să na tu de nou na gire, du li sun, cu tradi sun cu tradi un cei un lat can, tradi un du con quan gish can ci rura un gich. Te na ni gie sa tu citi re lo sa tu și na ni bale u un lui tu bet tu bet un bet du li sun. Te na re te che dru dan get na dan du non get gie dan shinde ga lui un latan. Știi să ne iubte. ¿Quieren la traducción? Por favor. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra casa. Aquí nosotros les compartimos, para nosotros es un honor en compartirles un poquito de nuestros conocimientos y un poquito de nuestro tiempo, porque así también pues ustedes pueden apreciar un poquito más el arte que estamos preservando, que estamos conservando conjunto con la familia. Sí, ustedes ya vieron, ya conocieron parte de los procesos, lo que es la lana, los tintes, el tejido, y pues la verdad todo tiene que ver mucho con la esencia de la cultura zapoteca. En eso nos inspiramos para los diseños, para crear diseños, combinaciones y nuevos colores también. Sí, pues
De antemano, a nombre de mi familia y de mi cooperativa, les agradecemos mutuamente y saludos a toda la gente que nos está viendo y que mochileando, nos está viendo también en Mochileando, ¿sí? Muchas y esperemos gracias. Que esto nos haga promoción para que más turistas que nos vengan a visitar aquí. Nelson, casa, te lo agradecemos. ¿Sí? Al contrario. Muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Y, pues, gracias, Nelson. Jorgito, la recomendación de Mochileando Ando, de no regatear a las artesanías mexicanas, ¿no? No, porque de que vengan y gasten lo sí, que puedan gastar. Sí, porque ya vimos todo lo que implica el proceso tanto de desde el lavado, bueno, la compra de la lana, el lavado, el teñido, el tejido, es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y la verdad es que vale la pena cada peso o cada dólar que ustedes inviertan y que ustedes paguen por alguna pieza de las que están viendo y que de verdad son maravillosas, ¿no, Jorgito? Exactamente, pues ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, pero muchas gracias, gracias por habernos seguido, y vengan aquí a la casa de Nelson Pérez, que de verdad vale muchísimo la pena, es un lugar precioso. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Bye. Pues en esta ocasión me encuentro en un lugar maravilloso en el estado de Oaxaca. Ahora me encuentro en esto que se llama Matatlán. Sí, esto es la ruta del mezcal obligada para todas las personas que visiten Oaxaca. Bueno, no se pueden ir primero. Chapulines, tlayudas y mezcal, eso es obligado. Y el chocolate, claro, obviamente. Pero bueno, de los grandes disfrutes de la vida, indiscutiblemente, pues dicen por ahí, agua de las verdes matas, tome embriagas, tome matas. El agave, amigos, pues es una bebida sacada directamente de las plantas de agave, pero no del agave azul. Del agave azul se saca el tequila, que también es muy famoso a nivel internacional. No, ahora vamos a disfrutar y a degustar diferentes clases de mezcal, y ya nos platicarán en un momentito las personas encargadas de este lugar, el Rey de Matatlán, de cómo se hace, cómo se fabrica el mezcal, de todo de manera artesanal, incluso nos van a dar alguna degustación. Pero bueno, aquí justamente es donde nace todo este mezcal tan sabroso, y es justamente con los agaves que tengo justamente detrás de mí. Hay diferentes tipos, ya nos van a explicar qué son, para qué son, qué tipo de mezcal se utiliza y demás. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido. Yo los invito para que se queden conmigo y descubran todo lo que Matatlán tiene para ofrecernos, además el riquísimo y delicioso mezcal. Y aquí comenzamos. Matatlán, mi nombre es Osmara y yo voy a ser la encargada de darles una breve explicación de cómo elaboramos lo que es aún el mezcal artesanal. Miren, antes de eso vamos a conocer primero los diferentes tipos de agaves que existen en nuestro estado de Oaxaca. El principal agave y el más común, el más conocido, es el agave espadín. Es el único agave de cultivo. Su tiempo en crecer es de 7 a 10 años, y de este agave vamos a recolectar una gran variedad de mezcal con el cual vamos a elaborar curados, añejos y reposados. Alrededor tenemos agaves silvestres, okay. Se les conoce como silvestres porque crecen en el cerro, crecen en las montañas. Algunas tardan de 25 a 50 años en crecer, las cuales las convierte en producciones muy limitadas. Cada silvestre tiene un sabor y un aroma muy en especial. Hay algunos que tienen aromas a florales, aromas a tierra húmeda, sabores a mentolados, a cacahuates y almendra, dependiendo el tipo de suelo en la que ellas se encuentren. Miren, de este lado tenemos un agave que se llama tepestate. Este es entre los silvestres, este es el agave más grande, y este agave tiene lo que es el aroma floral. Aquí tenemos un tobalá con propiedades medicinales, ya que ayuda a las personas diabéticas a nivelar los niveles de la glucosa. De este lado tenemos un agave que se llama arroqueño. Se le da el nombre de arroqueño porque crece alrededor de las rocas o crece sobre ellas. Aquí tenemos un coyote con propiedades alucinógenas, un mexicanito. Solamente crece en el estado de Oaxaca, pero por el tipo de hoja se le da el nombre de mexicano. Por último, tenemos un agave muy diferente al que les acabo de mencionar. ¿Diferente en qué forma? Estas son las únicas plantas que crecen en forma de palmera, la cual hace que su producción sea mucho más limitada, porque las piñas, en vez de ser redondas, van a ser en forma de tronquito, entonces sale poca producción. Como le comentaba, cada agave tiene un sabor y un aroma muy en especial, así es que ahora ustedes que están aquí en el Palenque, traten de probar los diferentes tipos de mezcales para que puedan darse cuenta qué diferencia hay entre un mezcal cultivado y un orgánico. Vamos a pasar al siguiente punto de este lado. Miren, amigos, ya que nosotros hayamos recolectado una gran variedad de mezcal, de agave, lo que vamos a hacer es pasar a un horno cónico. La estructura de este horno cónico está compuesta por piedras volcánicas alrededor.
Lo que vamos a hacer entonces es agregar troncos muy grandes de árbol de pino al centro. Con la misma ayuda de la fibra seca o conocido como bagazo, vamos a prender fuego. Cuando la leña empiece a arder, lo que vamos a hacer entonces es colocar piedras volcánicas al centro. Estas piedras volcánicas se van a poner al rojo vivo. Lo que vamos a hacer entonces es colocar una capa, pero ahora del bagazo mojado, para que al momento de colocar nuestras piñas uniformemente no se nos vayan a quemar. Terminando de colocar la montaña de piñas, las vamos a tapar con hojas de plátano o con petate. Y encima vamos a poner lo que es arena. La función de la arena y de la piedra es conservar nuestras piñas bajo calor durante una semana, agave espadín. Agaves silvestres van a tardar de 15 a 20 días por lo mismo, por lo que lo recolectamos en el cerro, en las montañas. Las piñas son mucho más duras y esas tardan más tiempo en cocerse. Entonces, pues, como ustedes pueden observar, aquí tenemos lo que es el agave bajo tierra. Está en una etapa de cocción. Entonces, vamos a pasar aquí. O sea, ahorita está prendido el horno. Sí, de hecho ahora, ustedes pueden acercarse, no sé si se siente más el calor. Se siente el calor. Y cuando hay aire se viene todo lo que es el aroma húmedo. Pasamos a este lado, por favor. Bueno, amigos, miren, cuando nosotros hayamos sacado lo que son las piñas del agave, del horno, vamos a pasar a un molino de piedra, o conocido también como trapiche. La piedra cantera que ustedes observan aquí llega a pesar más de media tonelada. Con ayuda de una mula o un caballo vamos a jalar esa piedra, pero antes vamos a colocar nuestras piñas alrededor del molino. Las vamos a cortar en trozos muy pequeños para que al momento de jalar lo que es la piedra se pueda pasar encima y empieza una especie de trituración. Trituración que solamente va a durar de 3 a 2 horas. La piedra es muy pesada y el caballo se agita. De esta trituración vamos a recolectar una masilla juntamente con el jugo del agave. Pero miren, después vamos a pasar a unas tinas de roble para que inicie la fermentación. Nuestra tina se va a llenar por etapas. ¿Qué quiere decir? Puede tardar de una semana a 15 días en llenarse por el tiempo que se trabaja en la molienda. Ya que se haya llenado lo que es nuestra tina, vamos a agregar 100 litros de agua fría y 100 litros de agua caliente al mismo tiempo y lo vamos a revolver perfectamente. Lo vamos a tapar con una lona y vamos a dejar que se vaya fermentando conforme el clima. ¿Qué quiere decir? Es dependiendo. Si está haciendo mucho calor dura una semana y si está haciendo mucho frío dura 15 días. Aquí la cuestión es no acelerar el proceso para así obtener un buen mezcal. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestra fermentación ya está lista? Empieza una especie de burbujeo a los alrededores que se va a ir en forma de caracol hasta llegar al centro. Ya que empieza a burbujear va a empezar el producto a regarse. Entonces quiere decir de que ya está listo para pasar al último punto que es la destilación. Pasamos de este lado, por favor. Lo que es la fermentación, la vamos a introducir manos, ya que, miren, a pesar de que está en una etapa de descomposición, el aroma es muy rico, muy agradable, y aquí ya se le da el nombre de tepache porque va a tener de los 0 a los 3 grados de alcohol. Entonces pasamos al último punto, por favor, que es el destilado. Muchas gracias. Pasamos a este lado, por favor. Miren, amigos, terminando lo que es la fermentación, vamos a pasar al último punto, que es el destilado. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un horno de adobe. Todo lo que ustedes ven aquí se le conoce como alambique de cobre, que está compuesto por una tina, campana, tubante y un serpentín. El serpentín va a estar dentro de este tanque lleno de agua. Al inicio va a ser un agua fría, es agua fría lo que vamos a tener. Lo que vamos a hacer entonces es retirar nuestra campana e introducir nuestra fermentación dentro de ella. La capacidad máxima es de 300 a 400 litros. Colocamos la campana y sellamos los orificios donde se nos puede escapar el vapor y vamos a prender fuego. La leña va a empezar a arder y se va a empezar a calentar nuestra tina. Va a empezar a subir un vapor por la campana que va a ir pasando por el turbante y bajando por el serpentín. Pero ¿qué pasa? Al momento de que el vapor va a ir bajando por el serpentín, va a ir chocando con el agua fría y empieza una especie de condensación. Condensación del cual vamos a obtener un líquido blanco transparente. Las dos primeras horas de ese líquido blanco transparente se le conoce como mezcal de punta y va a tener de 50 a 60 grados de alcohol. La segunda caída se le conoce como cuerpo y lo último se le conoce como cola. Para no desperdiciar el cuerpo y la cola, vamos a hacer una segunda destilación o conocido como refinación, del cual vamos a obtener nuevamente un mezcal blanco transparente, pero ahora de 38 a 40 grados. Ese es el mezcal que vamos a utilizar para elaborar curados, añejos y reposados. Nuevamente obtenemos el cuerpo con 19 grados y las colas con 13 grados de alcohol. Y ese es el mezcal que vamos a utilizar para elaborar las tregas, endulzarlas con miel de abeja y miel de agave.
Algunas cremitas van a llevar leche y otras no, por el tipo de fruta. Hay algunas frutas que son ácidas y al hacer contacto con la leche se forman. Bueno, es el mismo procedimiento con los agaves silvestres, solamente que los silvestres van a ser de 2 o hasta de 3 destilaciones, porque hay algunas que llegan a alcanzar los 90 grados de alcohol y ese mezcal no lo podemos consumir. La regla básica es únicamente de 47 a 54 grados de alcohol. Los silvestres siempre van a ser jóvenes, blancos, puros. Nunca se van a añejar ni a reposar porque le daríamos un sabor falso. ¿Qué quiere decir? Tendría un sabor a madera y va a perder el sabor del aroma natural que les explicaba al inicio de la explicación. Entonces, amigos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, bien, vamos a pasar a una barra para que prueben los diferentes tipos de mezcales. Por favor, les recomiendo que los más borrachos al frente para que se puedan sostener y no se me vayan a caer. Entonces, amigos, vamos a pasar a una barra para que prueben los diferentes tipos de mezcales de este lado, por favor. Esos 4 mezcales que ustedes observan aquí son del agave espadín, del agave de cultivo. Los 4 tienen lo que son 40 grados de alcohol. Traigo también el agave. Lo único que cambia es el sabor por el tiempo que van a permanecer dentro de una barrica. Dentro de una barrica de roble blanco americano. Miren, ese es el mezcal blanco joven de la segunda destilación. Tal cual como lo vamos a recolectar, lo vamos a envasar, por eso el color blanco transparente. Durante 6 a 11 meses se les da el nombre de reposado. Aquí tenemos un reposado de 6 meses. Lo que vamos a hacer es agregar gusanitos de maguey, ¿sí lo ven? La función del gusanito aquí es dar un sabor a tierroso, un sabor a grasita al mezcal. Durante años, ya son añejos. Aquí tenemos un añejo de 5 años, miren, el color es un poquito más ámbar. Este es un mezcal intermedio. ¿Por qué? Porque no es ni tan fuerte ni tan suave, pero lo mejor de todo es que aún conserva el sabor al mezcal. Por último, tenemos lo que es la gran reserva de la casa. Una reserva de 8 años, similar a un whisky, a un coñac, a un ron, más suave, más ligero al paladar. Con este mezcal ustedes ya no sienten nada, ni las manos, ni los pies, ni la cabeza, absolutamente nada. De este lado tenemos los mezcales orgánicos, los silvestres. Aquí tenemos un cerrudo de 50 grados con un sabor muy amentolado y un quiche de 47 grados con un aroma a tierra húmeda. Por último tenemos la línea de cremas. Aquí tenemos un maracuyá, que es la especialidad de la casa, con solo 13 a 19 grados de alcohol, endulzadas con miel de abeja y miel de agave. Bueno amigos, el primer mezcal que van a probar va a ser un mezcal añejo de 5 años. En la mesa mis compañeros les colocaron naranja, sal de chile con gusanitos cerrados. Se les recomienda que añejo de 5 años como reserva de 8 años, traten de degustarlo solo para que ustedes puedan apreciar el sabor a la madera. La naranja vamos a dejarla únicamente para el reposado. Conserven su mezcal. 5 años, ¿alguien más falta? Vamos a hacer un brindis. A ver amigos, vamos a hacer un brindis, no se lo tomen. A ver, ¿cómo vamos a decir fuertemente, hay mezcal bendito. Hay mezcal bendito. Hay mezcal sagrado. Hay mezcal sagrado. Cuida mi intestino. Cuida mi intestino. El grueso y el delgado. El grueso y el delgado. Arriba los corazones. Arriba los corazones. Abajo las tentaciones. Abajo las tentaciones. Al centro. Al centro. Para mí. Salúdame. ¿Qué les pareció amigos el añejo de 5 años? ¿Qué tal? ¿Sí les gustó amigos? Bueno amigos, ahora el siguiente mezcal que van a probar es la reserva de 8 años. Este es el mezcal que toma el cura del pueblo, que está bendito, está sagrado. Siempre debe de estar feliz el cura. Sin miedo amigos, no pasa nada. Si Dios es nuestro pastor, si Dios es nuestro patrón, y nosotros sus muchachos, pues ya que nos hizo borrachos, hágase su voluntad. ¿Esta la podemos apuntar? Yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. Qué bueno está. Salud, amigo. ¿Qué les pareció amigos? Rico.
Mira, ahorita nuestro amigo César nos dio una degustación, pero servido en un guaje, que este es una semilla partida por la mitad y lo hacen en una vasija para poder servir. A veces aquí sirven otro tipo de cosas, ¿no? Como el tejate, que es una bebida oaxaqueña. En esta ocasión nos invitó un mezcalito delicioso, pero servido en un guaje, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y sabe diferente eso? Sí, claro, le da otro. Miren, amigos, ahora vamos a guardar silencio. La forma correcta de tomar un cerveza es primero apreciar es una el aroma. Planta, es una semilla. Vamos a mantener el sabor el guaje. En el paladar. De hecho, el guaje es la planta originaria de Oaxaca, ¿no? La que distingue es guaje de Oaxaca. Y ahora vamos a degustar el mezcal, pero servido en guaje. A ver, ¿qué tal está? ¿No? Salud, ¿te cerras? Salud, salud. ¡Oh, qué rico! Hombre, pues, delicioso. Es bebida para hombre, ¿no? Sí. Definitivo. ¿Este de cuántos grados es? 50 grados. 47, perdón. 57 grados. 47 grados de... Se llama quiz. Un tipo de... Ah, ya. Este es silvestre. Este es silvestre. Este es silvestre, sí. Son más fuertes, que era lo que nos explicaban, ¿no? Exacto. Este, por ejemplo, es el rudo, le llaman. Tiene 50 grados de alcohol. Wow. No. Solo un poquito. No, pero es que déjame terminar este, mira, todavía, ver, todavía le queda un poquito. Pero un llegue nada más. Ya, leve. Este es también silvestre. Sí. Todos los pero oye, le echas naranja, pues. ¿Para qué? Las cremitas son muy bajitas, ¿no? En grados de alcohol, son como para mujeres, ¿no? Sí. Entonces, ¿este mezcal es? Cerrudo, que también es silvestre. Pues salud. ¿Sabe qué tal está? No está tan fuerte, ¿eh? No. O sea, no, el anterior que me dio sí estaba fuerte. Oye, César, ese que me diste no está tan fuerte, pero pega también. Sí, ¿verdad? Pero el sabor es... Mira, pruébalo. Es suavecito. De hecho, parece que estás tomando agua. Agua con sabor a maguey. Pero es muy rico. De hecho, ni siquiera quema la garganta. Está muy rico. Delicioso. A ver, ¿ya te la acabaste? ¿El tuyo? Y la gran reserva este es el último que te voy a dar. ¿Y ese es? ¿Tobalá? No. Tobasiche. ¿El rey del mar? ¿El rey de Oigan, fíjense que al mezcal hay que tenerle muchísimo respeto, porque aunque hay algún tipo de mezcal, como el que acabo de tomar hace ratito, que no está tan fuerte, sí pega y se sube. Y se sube bastante bien. Oye, César, ¿tú has tomado un mezcal caliente? Pega más, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se toma el mezcal caliente? Aparte de lo que es caliente, imagínate todo caliente. ¿Ah, sí? Sí. Es sacado del horno, pero te tira de inmediato, ¿verdad? Incluso están tapados con hojas de maguey. La barra es totalmente el mismo maguey cuando hacen la barbacoa. Eso. Wow. Interesante. Bueno, pues vamos a echarnos el último traguito que nos has dado. Salud, muchas gracias. Y en el guajito, es pues que mejor, ¿no? Saludcita. Este sí está fuerte. Oh. Este sí pega y pega. Ahora es un 4. ¿Yo qué? Es un 4. ¿Hago un 4? Puede ser hasta un 16 ahorita. No, pero 4, ya sabes. No. Ay, ¿este sí está? Rico, ¿no? Rico, delicioso. Pero aparte, ¿sabes qué? Tomarlos en el huequito. Sí sabe diferente. Sí, por supuesto que sí. Le da un toquecito distinto. Está muy bonito esto. Mi hermano César, salud, muchas gracias. Vamos a seguir en el recorrido, te lo agradezco mucho. Aquí dejamos nuestros guajitos y regresamos para seguirla en un ratito, ¿te parece? Muchísimas gracias.
pues vamos a seguir recorriendo este lugar, el Rey de Matatlán, y vamos a seguir mostrando más cosas. Pues, ¿qué creen? Ahora nos encontramos en uno de los lugares obligados en nuestra visita al estado de Oaxaca, y es que si en algo se caracterizan los oaxaqueños, obviamente es en su devoción y en la fe a dos templos: uno, la Virgen de Juquila, y el otro, a la Santa Patrona del estado de Oaxaca, a la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad. Y en esta ocasión, fíjense que me encuentro precisamente en la basílica erigida en honor a la Virgen de la Soledad. Y es que la historia cuenta que en por ahí del año 1620, un campesino iba caminando con sus mulas, pero de repente él se da cuenta que venía una más. Traía una mula más, que esta mulita traía cargando una caja muy grande. Entonces el campesino, al voltear a verla, la mula se desvanece, cae al suelo. El campesino se espanta y entonces, pensando en que los pobladores del lugar pudieran pensar que él se había robado esta, tanto la mula como la caja, decide ir a buscar ayuda con los policías. Los policías llegan y le quitan la caja pesada a la mula. Cuando le quitan la caja pesada, la mulita se levanta, pero inmediatamente vuelve a caer y muere. Entonces deciden, tanto el campesino como los policías, abrir esta caja misteriosa que estaba cargando precisamente la mula. En ese momento la trasladan a donde había una piedra grande, y ahí deciden destaparla. Cuando la abren, la gran sorpresa es que dentro estaba la Virgen de la Soledad. Entonces se la llevan al obispo en turno y él decide erigir un templo, que es precisamente el que estamos viendo, para pues obviamente rendir honores a la Virgen de la Soledad, patrona del estado de Oaxaca. También tengo que mencionarles que cuenta la leyenda que esta Virgen traía una corona total en oro, hecha en oro y con diamantes. Sin embargo, también se dice que esta fue robada. Posteriormente se le puso otra corona que ya no es la original. Eso es lo que cuentan los pobladores. Sin embargo, se dice también que es muy, muy milagrosa esta Virgen. En fin, amigos, vale muchísimo la pena, porque además no es, a diferencia de algunas otras iglesias o catedrales que hemos encontrado en el estado, esta es de un tamaño mucho menor. Y es que por ahí de la época en cuanto se estaba construyendo, que terminó de construirse por el año 1680-1690 aproximadamente, se dice que temblaba mucho en esa época. Entonces los pocos edificios que había en la zona fueron derrumbados, se cayeron. Entonces, para evitar que le sucediera lo mismo al templo de Nuestra Señora de la Soledad, decidieron hacerla no tan alto. Entonces es muy bonita, la verdad es que está, pues tiene unos terminados bastante, bastante bonitos. Sin embargo, no es tan alta. Y cuando tengan oportunidad, vengan a visitarlo. ¿Les parece muy bien? Pues bueno, vamos a conocer entonces este templo de Nuestra Señora de la Soledad.
primero es en Nueva York. Lo segundo es aquí. Estamos aquí en Oaxaca, en el centro de Oaxaca, ¿verdad? Al fin, y bajando del Fortín, bajando del Cerrito del Fortín. Oye, qué padre se ve el mirador, ¿no, Jorjito? Viste qué bonitos colores tenía el cielo. Es que aparte por la hora en la que llegamos, pues obviamente estaba está el atardecer en todo su esplendor, y la verdad es que la ciudad luce bastante bien, ¿no? Y ahorita ya nos está dando la luz como bastante extraña, porque así ya es. Está oscuro, bueno, ya va a empezar a oscurecer, pero la verdad es que vale mucho la pena, está muy bonito. Y miren, esto es parte de lo que es el centro de Oaxaca, ¿verdad, Felipe? Así es. Mira, mira así qué bonito. Así es, qué bonito se ve. Mira, ya nos dio maquillaje y toda la cosa, muy bien. Oye, Jorjito, pero pues como que ya se hambre, ¿no vamos a comer? No, pues sí, vamos caminando para ver qué encontramos. Oye, ¿tú sabes? Bueno, mira, a la gente que nos está viendo, lo clásico cuando ustedes vengan a comer, lo más rico y delicioso, obviamente, las tlayudas. El chocolate, los chapulines. El mole negro, claro. Pero ¿sabes cuál es la bebida? Aparte del mezcal, que el mezcal obviamente es una bebida alcohólica. El mezcal es para emborrachar. Exacto. Pero la bebida, digamos, familiar de los oaxaqueños, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál tú? Pues el tejate. El tejate es una bebida que hacen a base de masa de maíz, de nixtamal, de hueso de mamey, corozo, que el corozo es un coquito que se encuentra dentro de los cocos grandes, es como los hijitos de los coquitos. O sea, es como todo, moler los huesos. Más o menos, exactamente. Y entonces lo muelen en metate. Y vamos ahorita a ver si encontramos algún puestecito que nos venda el tejate. O sea, ahí hay uno, mira. ¿A dónde? Mira, a ver. Aquí atrás a ver. Nosotros, mira. No, pues ya ahí se nos está hizo. El, ¿cómo dijiste? Tejate. ¿Y lo vas a probar? No. ¿Por qué no? Esas cosas no me gustan. No me gustan andar probando lo ajeno más que... No, será cierto. Más que de repente... No, bueno. Miren, hola, aquí amiga. Estamos. Buenas. Con el tejate. ¿Tienes tejate? Sí. ¿Sí? ¿Cómo a ver, vamos que... A ver, ¿cuál es? Enséñanos. ¿Cuál es el tejate? ¿Tejates o no tejates? ¿Cómo es? ¿Qué lleva? Mira. Tiene maíz, cacao, rosita de cacao y la almendra de mamey. Todo lo que contiene esta cosita. Esta es una bebida tradicional aquí del estado de Oaxaca. Claro, y lo mueles en metate. Exactamente, todavía los ingredientes siguen moliendo a metate. Perfecto. Y lo sirves en esos platitos que son guajes, ¿verdad? Tradicionalmente el tejate se sirve en las jícaras. En las jícaras, así que son hechas con las semillas de los guajes. Ah, sí, exactamente. No, pues, ¿y cuánto cuestan o cómo son? Tenemos desde 15 pesos, 20, 25. ¿Cómo 30, crees? ¿Tan barato? O sea, lleva tantos ingredientes y si lo das tan barato. Y tanto trabajo, porque aparte es un trabajo moler en el metate, ¿no? Exactamente, es un trabajo, pero desafortunadamente las personas no valoran el trabajo. Pues cuando vengan, diles, cuestan 30 pesos. Y ya que te empiecen a regatear, diles, bueno, te lo dejo 25. No. Oye, pues a ver, sírvenos uno para probarlo, porque aparte vamos llegando a ese mucho calor. Vamos a probar el rico y delicioso. No lo voy a probar, el rico y delicioso tejate. Tú porque eres collona, no, por eso. Lo mío. También tienes agua de horchata, ¿verdad, amiga? Agua de horchata, agua de chilacayota. Agua de chilacayota. Ahorita lo que le está poniendo nuestra amiga es. Deja voltear la cámara. Sí, Pedro. Sí. Y ahorita lo que le estás sirviendo, obviamente, es el tejate. ¿Lo puedes revolver un poquito para que se revuelva el dulce? Por favor. Claro que sí. ¿Pero eso es frío? Es frío, ¿verdad? Lleva hielo. Fría, sí, exactamente. Pues, lleva hielo, mira. Te lo ponemos aquí para que lo vean. Y entonces sí, vamos a disfrutar. Pero parece pinole, ¿verdad? Pero es frío. Y entonces lo que alcanzan a ver arriba, le llaman florecita, ¿no? ¿Y a qué huele? A chocolate. Ah, sí, huele a cacao. Huele a chocolate. Entonces, lo que se forma arriba es parte de la grasa de las semillas, tanto del hueso de mamey como de las otras que lleva. A ver, bueno, pruébale. A salud de ustedes. No, yo no lo voy a probar, me lo voy a tomar. A ver. Como mis paletas de pinole. ¿A qué sabe? Qué rico, porque está helado, está frío. Riquísimo. ¿A qué sabe? Pues es una mezcla como entre chocolate frío, pero no es lactoso, no lleva leche. Pero está muy rico, el sabor es muy bueno. Todo lo que sea tragar y empanzonarte, te encanta. Órale, toma agua natural. Órale. Ahí no, está. No, espérame. Ahí está. Vea nada más cómo queda. Esa es la grasita de las semillas. ¿Y ahora qué le haces a eso? Del hueso de mamey. Si quieres te lo puedes comer, a mí no me gusta. Pero si quieres te lo puedes comer y sabe muy rico también. Ay, eso que no le gusta la boti esta. Mm. ¿Eh? Estaba tomando solamente el tejate. Eso que no te gusta. Ahora, para los que no saben lo que es el agua de horchata, la gente que vive en lejos de México, esa es agua de horchata, miren. Aquí. Que es un molido de arroz, melón. Melón también. ¿Qué más? Se le pone nuez, ya cuando es temporada de la tuna también se le agrega tuna a la horchata. Una. Horchata con todo. Qué rico.
rico. Vainilla también le ponen a veces, ¿no? Aquí no se acostumbra a tomarlo con vainilla, en otros estados sí, aquí sí, no. Lechera. Queda bien rico y es así cremosita esa agua. Muy perfecto. Bien. ¿Me dijiste que fue? 15 pesos. ¿Me dijiste que fue? ¿Y la importación? ¿Cuánto 20, fue? 20. Ah, bueno. Mira, no traigo mucho, pero te dejo 20, ¿va? Gracias, tía. Bueno, muchas gracias. Que les vaya bien. Y está riquísimo, ¿eh? Sí, vale ya la te pena. Lo tragaste tú, será poco a poco. Gracias. Adiós, adiós. Ahora vamos a voltear la cámara. Está delicioso, ¿eh? Pero ni te limpiaste la trompa. ¿Cómo no? Sí. La verdad, y aparte sabes que te deja un saborcito bien rico, porque es un sabor ligeramente chocolatoso. Oye, pero ¿qué no se toma poco a poco, Filip? Te lo sí, devoraste como... Pero yo tenía sed. Como... Yo tenía vaca. Sed, por eso me lo... No, la muchacha ya cuando vio ya te habías tragado todo. Ha de haber dicho, a ver si no se nos echa a correr ahorita el gordito. Qué modos, ¿no? Ese botijón, a ver. Oye, Jorgito, pues estamos llegando a una de las calles. Aquí hay aguas, mira. Aguas de sabores. Sí, mira nada más. Fíjate que estamos llegando a una de las calles, pues, importantes de aquí de Santa. A ver, vamos Oaxaca. A cruzar. ¿Qué calle es? Que es la calle de Alcalá. Porque es ¿a poco el... se llama calle de Alcalá? Uh-huh. Sí. Y como podrás ver, aquí no entran los carros. Es algo así como el corredor turístico de la Ciudad de México, que es... A ver, vamos a darle la vuelta para que vean. Que es la en... calle de Alcalá. Uh-huh. Mírala, mírala. Ya ves que el corredor turístico de la Ciudad de México, que es Madero, ajá, y que no pasan coches, solamente pues son las tiendas y la gente, pues en la verbena popular y todo. Es algo parecido aquí, pero... Se ve bonito, pues, se ve sí, como justamente como muy española. Ándale, más o menos, europeo el asunto, ¿no? Y ese es el corredor turístico de la Ciudad de Oaxaca. Entonces vamos a voltear la cámara, pero quiero enseñarles que aquí es el corredor turístico atrás y ahora tengo atrás de mí justo el centro, el Zócalo, uh-huh, el Zócalo de Oaxaca. Así en es. La ciudad, que ahorita vamos a ir para allá también, pero voy a voltear la cámara para recorrer el corredor turístico y mientras les vamos a ir platicando qué tanto vemos. Así es. Y si alguien me coquetea, pues ya les contaré, se los presentaré. Ok, voy a voltear la cámara. Va. Adelante. Espérate, mira, ¿dónde estamos? En el maravilloso estado de Oaxaca. Oaxaca, ahí están las letras donde se nos atravesó el señor y su novio, pero no importa. El señor y su novio. Pues, ay, no más obvias ahí. Dígame grabar, señor, please. Señor, please. Oye, ya. Los quedaron bonitos, ¿no? Uh-huh. Detrás, para sí, sí. Miren, entonces, justo como dice Filip, es un lugar más representativo, tanto así que están las letras de que dice Oaxaca, da usted la vuelta. Y está el templo de Santo Domingo. Está hermoso. Mira. Tiene nada más. Mira. Ahí han grabado además afuera varias películas, telenovelas, cosas. En todo esto, ¿eh? Es que está precioso, ¿no? Mucho ya. Famoso se ha casado ahí también. Ah, sí. Fíjate que, por ejemplo, de los últimos que yo supe, que yo me enteré, fue Rodrigo... ¿cómo se llama este? ¿De la cadena? No. Rodrigo, el hijo de Pati Chapoy. Ah. ¿Cómo se llama? Dávila. Rodrigo Dávila. Qué bonito se ve ahí atrás. Pues ellos hicieron todo el festejo aquí, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque cuando termina el sacerdote de oficiar la misa, se acostumbran a hacer las calendas. Las calendas son festividades. Son festividades callejeras. Perfecto. Independientemente al festejo que tú vayas a tener en un gran salón, como lo hicieron aquí ellos. Que, ellos, de hecho, la boda fue en el jardín botánico. Botánico, ¿no? Exacto. Que está muy cerquita de aquí, de hecho, y está que la vuelta. Además es muy bonito. Sí, y es cara a la entrada, ¿sabes? Pero bueno. Es caro el lugar, es muy exclusivo, ¿no? Sí. Entonces ellos se casan ahí, pero hicieron una calenda, que la calenda fue una festividad callejera. Salen ellos de la iglesia. O sea, salen los novios. Sí, salen los como novios. Como ahorita está saliendo la gente de ahí de exacto. La iglesia. Entonces les avientan, ya sabes, pétalos de rosa y todo el rollo. Arroz ya no. Entonces hacen un recorrido por el andador turístico, que es justamente donde estuvimos nosotros. Todo lo que venimos todo caminando, que van caminando hacia abajo o hacia arriba. No, hacia abajo. Y entonces la banda de música. Me acuerdo. Viene lo que le llaman las mezcaleras. Que las mezcaleras van regalándole a toda la gente que se encuentra en la calle sus vasitos de mezcal. Pues cuántas botellas. Pues nada más imagina, es que es un festejo. Por no, y luego que te dicen que es regalado, aunque no tomes. Pues, todo el mundo se acerca, entonces todo el mundo les aplaude, todo el mundo les echa porras. Y ay, viene... ¿cómo te acuerdas?
acuerdas cuando fuimos al árbol del tule, cómo les grité a los novios? Ándale, sí, esa. Pero ahí no me dieron más que las gracias. Pero tú le gritabas a la novia, déjamelo a mí, no, tampoco. No, le dije, hoy merezco. Y entonces, se hace la festividad callejera y ya posteriormente ya se van a su lugar exclusivo. Ah, esas son las pues está las padre porque sí. No ocupan el tarro. Exacto, bueno, oye, Jumito, pues ya nos callamos porque... Hay que entrar a la iglesia para conocerlo. Voy a cambiar y nos la callamos, cámara, ¿no? Y entramos a la iglesia sin hablar, sí, nada más vamos a rezar, ¿sale? Vamos a rezar. Tú. Sí, rezo, Filipe. Ya nos vemos. Ahorita voy a cambiar la cámara. Ya estamos aquí en el Zócalo de Oaxaca, por fin, Filip. Después de andar por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Ahora sí que caminamos por todos lados. Ya, de verdad que mis pies me hacen así, mira. Mis patitas, de verdad. Pero pues por tu peso, Pero es que, no, aparte de todo, pues la mochila pesa, oye. Qué bonito.
Sí. ¿Qué tanto traes en esa mochila? No, bueno, sí, vamos a hacer, les voy a enseñar qué tanto traemos, pero pues es lo básico, ¿eh? Tampoco crean que traemos así como mucho. Ahora vete dando la vuelta para que vean qué bonito está. Sí, ¿ya sí, vieron sí. los arbolotes que hay ahí en medio que cubren todo el zócalo? De hecho, cuando tú preguntas, oye, ¿dónde está el zócalo? Ah, con los arbolotes ahí, ¿no? Ya es donde como... veas unos arbolotes ahí. ahí ya llegamos, ¿no? Pero es que de verdad cubren todo el zócalo esos árboles. Y miren, hay cafeterías, hay de todo. De hecho, le vamos a dar la vuelta al zócalo completita. Uh-huh. Pero voy a voltear la cámara para que vean. Vamos a ver qué tanto hay aquí en el zócalo de Oaxaca. Hay muchos antojitos para quien le gusta andar comiendo como yo. Voy a voltear. Y es que aparte sabes que hay muchas cosas de fritas, ¿no? Platanitos hay fritos, plátanos, papas. Huele a plátanos. Huele a platanitos fritos. Papas fritas. Papas ahorita vamos a ir bien. Hay sombrero. Chicharrones preparados. No, hasta bueno. Les huele a los zapatos. Que te laven los tenis, Filipe. No. Deja de que me laven, que me den un masaje de pies. Ya a estas alturas ya lo necesito. Vamos a voltear la cámara, va. Pues ahí estamos, ahí miren lo que estamos viendo nosotros, unos sombreros que venden muy bonitos. De este lado ya están los pleitos, mira, ya se agarraron. Ándale, pues, ahora las chicas. Los amigos. Fíjate que aquí en estos portalitos se come muy rico, la verdad es que no es tan caro, o sea, vamos, no es barato, pero no es tan caro. Y pues tienes obviamente... No, pero digo, si quieres comer bien a gusto, con 200 pesos, que son $10 aproximadamente, con eso comes muy bien. ¿Sí? Estar más en un lugar así lindo, bonito, a gusto. Y aparte de todo, no... Bueno, te atienden bien, te tratan bien y puedes estar el tiempo que quieras, ¿no? Ay, pues sí, lo mismo que te voy a decir. Ya no, hay unos lugares en donde sí te llevan la cuenta así como que... Ay, decir... me los pongo en su lugar. Digo, ¿qué? ¿Ya me tengo que ir o qué? No se dejen. Nadie los tiene por qué sacar de ningún lado. Miren qué bonita se ve ahí la iglesia. Oye, pues, ¿qué tal que ya... Las construcciones de las iglesias son muy bonitas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal que ya empezó la verbena por acá? Mira, ya la música. Sí, ya están y echando. Oye, y no hay plantones de maestros, ¿eh? Afortunadamente. Ah, ya ves que está la gente ya sentada porque va a haber música. Mira, va a haber a lo mejor no vas a dar show tú. No, hoy no voy a dar show otra vez. Me toca hasta el otro fin. Ah, bueno, no. Pero está aquí bien. No podemos pasar porque justamente está ya todo el montaje para el show. Aquí pueden venir, caminar, ligar, coquetear, acerca de lo que es, o venir a oír las noticias como esa mujer. Ay, no, qué idea. Pues se reúne. Mira allá arriba qué bonito se ve, Felipe, sí, ese lugar. Sí. Oye, aquí se reúnen muchos jóvenes también, ¿eh? Como tú bien decías, luego de los pueblitos cercanos aquí a Oaxaca, pues es que vienen y vienen a ligar. No, aquí ligan. Sí, de verdad. Sí. ¿Sabes qué se me imagina? Mira, por ejemplo, estas tres niñas que están aquí enfrente están ligando. Mira. ¿Cuáles? Ellas están buscando a quién. ¿A quién? Ajá. Pero no tan igual que yo, con la misma suerte. Bueno, ahora, pero en algún momento a lo mejor les llegará algo, ¿no? Pues yo ya viviera aquí, nada. Ni un iris, nada. Nada. Pero miren qué bonitos lugares. De hecho, aquí se parece mucho a San Cristóbal de las Casas. Nada más que San Cristóbal, el centrito es más chiquito, pero es del mismo tipo. Sí, más o menos. Así, bonito, lleno de vegetación. Los restaurancitos. Y aquí, aquí ponen gente, tatuajes. Hay unas agencias también de viajes de que te llevan a hacer los tours hacia Yerbelagua, Mitla, Monte Albán, Teotitlán, Tilcajete, San Bartolo, lugares. Ay, pero en donde... te encanta decir esos nombres. Ay, ¿cómo no te No, los estoy leyendo. ¿Qué dicen ay, ahí? No. Mira, aquí no está la plata de 9.25 también. Ahí venden. Acá hay también más plata. Oye, ¿y los precios de los tours? Estos están padres, estos restaurantes, ¿no? Los precios de los tours están baratos, ¿no? Está barato. Ahí, ¿sí? Bueno, se tienen que fijar, ¿eh? Porque, por ejemplo, el que nosotros pagamos, nos cobraron 300 pesos. Pesos. Uh-huh. Por llevarnos a 5 lugares. Todo el día nos la pasamos ahí. Son 8 Muy horas, adulto. ¿No? 8 horas, pero aparte nos recogieron en el hotel, nos llevaron en la camioneta, o sea, bien a gusto todo. Uh-huh. La verdad, muy bien atendidos. Pero es por un tu mismo amigo César. Tour por mi amiga César. Cesárea. Pero ese mismo tour, van a creer ustedes que si no se dan cuenta, el mismito en otro lado se los venden en 1,000 o 1,200. ¿Cómo crees? Pesos. Fíjate. No. Entonces, sí, búsquenle en donde esté el mejor precio y que sea lo mismo, la misma calidad, ¿no? Así es. Pero ya vieron. Bueno, esto no aquí, está padre. Aquí ya no está ahí, padre porque ya son porque como los plantones. Porque ahí están los que se vienen y se plantan. Aquí están los elotes. Y un elote asado, qué rico. Que te mira ahí.
el pobre que volea está sentado. Y pues miren. Y aquí mucha gente cuando viene a caminar, vienen a recorrer el centro y demás. Después ya de recorrerlo y cansarte, aquí se vienen a descansar, ¿no? Pues te sientas a comer lo que compraste. Pues un elotito. Un elotito. Unos esquites. Mira, ahí está el kiosco, que es muy bonito. Está chiquitito, pero está bonito, ¿verdad? Ajá. Está muy, muy bonito. Miren, aquí venden agua. Les digo que aquí, bueno, lo que quieran comer. Si quieren un restaurante, restaurante. Si quieren hot dogs, ya... 10 pesos, 15 pesos, también hay hot dogs. Si quieren una paleta, unos chicharrones. Ahora tú ya te pareces a Mimoso atole. Ratón. Dulces, chocolates. Ya. Pues es que a la gente como a mí nos gusta comer de todo. Ah, no, me imagino. Yo como a gusto. Miren, acá hay como un tipo tianguis que vende, yo creo que... ¿Qué venderá? Yo veo como ropa. ¿Verdad? Ropa, pero es ropa tejida y bordada a mano. A ver, ropa típica. Ropa típica para de las diferentes regiones del estado. O servilletas para tortillas, cosas así, pues acá pueden comprar. Ya, pero ya, a medio. Por aquí, mira. ¿Pero vieron los arbolotes que hay? De verdad tapan todo, miren. Todo. Y sí está larguito el centro, ¿eh? Pues sí está. Miren, ¿cuánto tiempo llevamos caminando y no terminamos? Pero bueno, se les recomienda que vengan a Oaxaca, les va a encantar. Vayan al chocolate, el mayordomo. El mayordomo, qué rico mole. No nos está pagando, pero vale muchísimo la pena que vayan a comer mole negro, a tomarse un chocolate caliente, un pan. La hija de ese señor ya se me estampó. ¿Verdad, Filip? Se nos bien atravesó. Rico. No, el mayordomo rico, chocolates en las molendas, deliciosas, de chocolate y el mole que comimos, la verdad muy sabroso, ¿no? Muy rico. Delicioso. Y bueno, pues voy a voltear la cámara para que nos vuelvan a ver. Ya. Aquí seguimos ya en el centro de Oaxaca y nos tenemos que despedir. Ya, porque Jorgito, llegó la hora. Porque aparte de todo, ya rendimos el día, ¿no? La verdad es que sí estuvo muy pesado. Vean cómo está la Filip. Ya sudando, miren. Ah, ya. Ay, bueno, tú sudas aunque esté nevando. Aunque no tenga actividad, ¿no? Qué horror. Pero muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido en la maravillosa ciudad de Oaxaca. Recuerden, esto es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarada por la UNESCO y por algo será, ¿no, Jorgito? Claro, chapulines, pues es muy mole, chocolate, alebrijes, en fin, cultura. Mezcal, qué rico. Cultura, tradición, folclore, lo van a encontrar siempre aquí en el maravilloso estado de Oaxaca. Vengan, disfruten. Y recuérdales cuándo es la Guelaguetza para que empiecen a hacer su cochinito y vengan. Pues mira, la Guelaguetza generalmente se hace el tercer lunes del mes de julio. Son dos lunes de cerro que se festejan. O sea, el tercero y cuarto lunes. Sí, exacto. Y lo que se hace, pues obviamente, es que juntan a las 8 regiones del estado y cada una trae y presenta lo mejor de su gastronomía, de su música, de sus bailes, de su vestuario, de su gasto, de todo, lo relacionado a la cultura, y lo hacen en el cerrito del Fortín, que es donde subimos. Pero ahí está en toda la ciudad. Sí, claro, digamos que la fiesta grande se hace ahí y la que es televisada, pero en realidad el festejo se hace en todos lados. Oaxaca se pone y se viste carnaval. De fiesta, exactamente, pero es un carnaval de cultura, ¿no? Que es lo más interesante. Y bueno, vienen muchos mexicanos, sí, vienen muchos mexicanos, pero la verdad esto se llena de extranjeros porque se quedan boquiabiertos al admirar pues toda la cultura que hay dentro del estado de Oaxaca. Imagínate aquí lleno de extranjeros. Sí, mucho, sobre todo mucho ligue. Europeos sobre todo. Chicas, hermanas, vénganse para acá, ahora en julio. En julio. Pues y también, perdón, pero también hay otro festival, ahorita que dijiste hermanas, que es el festival levantamiento de la vela de los Muxes. Pero eso es más lejos de aquí. Eso es en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Por allá se encuentra, pero también, digo, si tienen oportunidad, vayan. Sea la pero es en noviembre. Eso es en noviembre. Muchas. Sea para ese festival, sea para venir a la ciudad de Oaxaca, ustedes disfruten. O nada más para venir a vacacionar, a pasarla. A relajarse y a disfrutar, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias. Les mandamos muchos saludos, muchos besos. Cuídense mucho, vengan, disfruten. Pásense, viajen mucho. Y no trabajen nada más para estar ahorrando su dinerito. Vale la pena gastarlo. Gástenlo. Muchas gracias, mi Filip. Gracias a ti, Jorgito. Y los esperamos nuevamente aquí desde Oaxaca. Adiós. Bye bye.
Thank you.